Hola amigachos, estamos en el monte Estepar de Vilafamés. Mirad qué entorno más bonito. Y resulta que próximamente el Cudol Roig va a organizar el Open BTT de la Comunidad Valenciana. Una prueba que está dentro del Open, es la primera vez que lo organiza el Cudol Roig. Y han adecentado aquí un circuito muy bonito y ahora enseguida os lo vamos a enseñar. Tendréis características del circuito en descripción, lo que es desnivel y también la longitud, y tendréis los GPX por edades. Así que nada, espero que os guste el circuito y ya os adelanto que en él hay un pequeño salto y nos hemos estrenado saltando. Así que eso, esperamos que os guste el vídeo. Vamos a grabar el circuito de aquí de Vilafamés que ha preparado el Cudol Roig para el Open de BTT de Escuelas de la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer la vuelta de infantiles y alevines. Está aquí en el Pinaret, al lado del cementerio. Es un circuito que se va a entrenar la técnica. Tiene mucho desnivel, tanto para arriba como para abajo. Y está pensado para eso, circuito técnico. Aquí viene la subida principal. En esta subida se puede adelantar. Pero es bastante empinada y larga, ¿eh? Aquí bajamos, un poco de zigzag. La sección hay algo de piedra, no se puede hacer bien a la piedra cogida.
Se va otra vez para arriba. Aquí hay unos tronquitos. Y salto. Hemos hecho el salto, señores, mi primer salto. A ver, tírale, Juanán, si vol. Hemos hecho nuestro primer salto. Aquí se empina otra vez. Tipo Rock Garden. Escudo atrás. Pedala, 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 pedala. Aquí tierra suelta y con cuidado. Aquí hay los chiquillos que van a venir, van a volar, porque son muy técnicos todos y sin bicis dobles ni y muchos sin tija telescópica. Así que los que somos Master 40 y largos, esto se hace durillo. Estamos acartonados. Gente joven van a disfrutar de este circuito técnico para mirar dónde hacer las trazadas. Y eso, última parte, esto es pistera también. Aquí tenemos el salto, venimos con una ligera pendiente y aquí está el salto, una recepción bastante cómoda y acaba allí en un peralte.